street with one guitar and two dancing feet. El barrio estaba justo, era donde confluían dos de los mercados más importantes de la droga aquí en Madrid. No fue fácil porque es una infancia donde mis padres son trabajadores. Mi padre es un emigrante de Segovia que vino a buscarse la vida con su familia a Vallecas y luego pues bueno, se asentaron en Carabanchel. Ahí en el Tercio Terol, y ahí vivía toda mi familia. De ese amor que se creó en el Parque Sindical, pues bueno, apareció su primogénito, que de nombre como su padre, ¿no? Jerónimo García, ¿no? Mi barrio, Para desgracia, he vivido muchas situaciones traumáticas y nosotros llegó ya a esa última reminiscencia de ochentera donde había pasado tanto dolor, tantas familias, ¿no?, por culpa de esa maldita lacra que es la droga. Me he criado dentro de una familia que me han inculcado unos grandes valores y que gracias a esos valores he podido tomar las decisiones cruciales en mi vida a mi favor, porque no era fácil, ¿eh? No era fácil. Yo la primera vez que quiero y decido ser boxeador tengo 5 años. Tengo 5 años. Para mí eran mis héroes sin camiseta. Para mí era Batman, Spiderman y los boxeadores. Yo, mi abuelo me llevaba a la plaza era la plaza del pueblo, allí en El Pardo, donde siempre en las fiestas hacían una velada al aire libre, y yo lo tengo metido dentro como un recuerdo. Veía a esos dioses de barro sin camiseta, y a partir de ahí yo quise manejar y navegar dentro de las 16 cuerdas. The summer sets in, that's the scene. You said for new lovers. Yo el boxeo empecé a hacerlo con 20 años. Yo, para acercarme al boxeo, primero tengo que pasar por los deportes de contacto, porque fue una época donde, como el boxeo estaba completamente opacado, donde lo habían empujado al reverso tenebroso, los deportes de contacto como el full, como el kick, como el thai, ayudaron a mantener esa chispa viva para cuando en el momento que nos abrieran la puerta entramos otra vez como un vendaval. Cuando yo empiezo a pelear soy todavía un poco salvaje, soy un poco todavía descontrolado. Y entonces, claro, perdía. Hasta que me di cuenta que lo más importante del mundo de las 16 cuerdas es el control. Si no controlas, pierdes. Contrólate a ti, controla al rival, controla al árbitro y controla hasta la primera fila del ringside. Esa es la base del boxeo, exactamente como la vida misma. Controla. I was craving for having you the very minute when I first kissed you, and right then I forgot to be shy. And in this story that you wrote for me, you mentioned you had somebody when you met me, but you didn't name the guy. Bueno, mi última pelea pues fue en Italia, o sea, no me voy a rasgar las vestiduras. Yo sabía que iba a Italia, iba con el campeón de Italia, con el hijo del promotor, lo tenía muy difícil. Yo sabía que ganar era muy complicado. O lo ganaba antes del límite, o a mí allí no me iban a regalar nada. Para mí, gano la pelea. Y sobre todo hay una cosa muy importante. Mi verdadero triunfo fue sentirme boxeador. Sentirme realmente que era un gran boxeador. Y a mí eso fue lo que me realizó. Yo seguramente me retiré en el mejor momento de mi carrera. Podía haber continuado perfectamente, tenía un manager que me pagaba las peleas, podía haber continuado, pero yo lo sentí. Me quedé a gusto conmigo mismo. Cuando tú llegas a un punto en tu carrera deportiva
donde eres manager, eres entrenador, eres promotor y eres boxeador, creo que tanta mierda a veces te ahoga, ¿no? Y yo creo que un poco, juntando un poco con los problemas que tenía yo en casa, que eran bastante, bastante agudos y demás, porque yo trabajaba mucho y el entrenamiento y demás, se me complicó un todo y yo dentro de mí sentí que esto se había acabado. Se acabó. Tuve la suerte de poder mantenerme durante muchísimos años en el mundo del boxeo y sobre todo en la competición. Pero cuántas lágrimas he derramado cuando he entrado yo en la cubierta y yo me veía todavía capacitado para poder boxear y llevaba yo a mis chicos allí y tocaba las cuerdas y las toco y toco el ring. Y todavía lo sigo haciendo porque es algo que luché tanto, luché tantos años por ello, pero luché para ser boxeador. Te retiras. Es algo que has peleado, que has sudado, que has sufrido, que has dejado tu vida, que has dejado 15 fracturas de nariz, tus cortes en la cara, tu sangre, tu sudor, tus lágrimas. Pues es duro, ¿no? Para mí abrir la escuela fue un faro en la niebla. Fue un sitio a donde ir. Fue el encontrar un viento que me llevara a buen puerto. Fueron malos momentos, ¿eh? Fueron muy malos momentos. Yo lo pasé muy mal. De hecho, mis 3-4 años de travesía por el desierto, como siempre lo llamo, ¿no? Que es mi surfear por las arterias de Madrid en busca de algo que creía que me faltaba, que era el cariño, ¿no? Y gracias a la gente que había aquí y gracias a mis boxeadores y a mis compañeros, pues pude salir y pedir ayuda. Y creo que es una de las partes fundamentales, porque a veces el pedir ayuda es vulnerabilidad, no es debilidad, ¿no? Y yo me metí en terapia y a mí me solucionó mi vida. ¿Qué es Paula, no? Paula para mí es todo, ¿no? Paula es todo. Paula vino a mi vida para cambiarla. Y la cambió. Y la cambió. La transformó. Desde la A hasta la Z. Y creo que es la madre de mis hijos, de mis dos pequeños. Y creo que para mí es mi guía, es mi compañera, es mi mano, que la necesito siempre y creo que sin ella ahora mismo no sería nada. Aparte de ser una caja de sorpresas, esas sorpresas las saca y te las regala. Entonces ella siempre, para con los cumpleaños, aniversarios, siempre me hace sorpresas, siempre me hace sorpresas. Entonces yo le dije, me dije a mí mismo, la sorpresa te la voy a dar yo cuando te pida matrimonio. El volver a ser padre para mí ha significado una cosa muy importante, ¿no? Y es volverme a dar cuenta del verdadero sentido de mi vida, ¿no? Yo he sido padre a los 20, he sido padre a los 30 y ahora soy padre a los 40. En cada década siempre me han colocado en mi sitio, mis hijos. Mis hijos nacen para ponerme en mi sitio. Y a mí mis hijos son la dirección que me dan en mi propia existencia. Bueno, vamos a ver, mi vida con las artes escénicas es una relación que tengo desde niño. Siempre me ha gustado coreografiar en el parque cuando éramos niños las películas de Chuck Norris, de Bruce Lee, vaya galleta que nos dábamos, madre mía. Claro, en esa época no sabía yo lo que era falsear. Claro, luego lo aprendí. Así que fíjate, nos íbamos a una casa con unos moratones, que madre mía, allí en el parque San Isidro. Y llega un momento que un día me llaman para hacer un vídeo de Alejandro Sanz, en el cual él pelea con 10 chicas y hay que coreografiar un poco. No me llaman para coreografiar, me llaman un poco para entrenar a Alejandro Sanz y entrenar a las chicas.
me empecé a hacer como un nombre sin queriendo en el mundo de la interpretación, tanto del cine como de la televisión, se adosó en mí como mi hobby, ¿no? O sea, el boxeo es mi trabajo, pero la interpretación es mi hobby. En la escuela están entrenando muchísimos actores, ¿no? Digo, mira, este parece el boxing studio, ¿no? Me quedo con mis tres mosqueteros, que es Roberto Álamo, Dani Guzmán y Alex Barahona, ¿no? Luego también entrenaba, lógicamente, a Hugo Silva, entrenaba a Antonio Velázquez, mucho banda, Penélope Cruz, Victoria Abril, por supuesto a Natalia Berbeque, ¿no? Para hacer famosa golpes, ¿no? I hurt myself today to see if I still feel. Yo hago hermano mayor porque quiero y porque sé que ayudo. Y tener un grupo maravilloso detrás, que vamos todos a una. Eso no tiene precio. Y siempre tendremos que estar preparados a la frustración y preparados al posible fracaso, ¿no? Pero que es duro, claro que es duro. Pero me fastidia que... Es que si no me fastidiara no sería humano. Que la gente te vaya tachando ahí de héroe o te vaya tachando de... ¿Por qué? Me fastidia mucho de que nos tomen por héroes a la gente de la televisión. No va conmigo, porque los héroes están en otros lados. Los héroes están, y no me canso de decirlo, ¿vale? O sea, educadores sociales, jefes de estudio que están sufriendo en los institutos, las casas de acogida, los centros de retención. Me van a contar a mí de fracasos, que tengo a dos chavales míos metidos en meco militar. Y que cada vez que voy a verlos... ¿Qué es eso, un fracaso? Pero... Que nuestros miedos sean nuestros retos y que nuestros retos sean los escalones de nuestra vida. Y en eso estamos. I will make you hurt if I could start again. Me asalto y así nos despedimos nosotros. Hasta el próximo jueves.